Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo video gameplay de Resident Evil 4 Remake. Bueno, aquí veis al bueno de Leon, Leon S. Kennedy, y aquí veis al bueno del buhonero. Antes de nada, quiero empezar el capítulo de hoy con una fe de ratas, chicos. Os dije el otro día que no sabía muy bien dónde mirar el tiempo de partida. Bueno, pues aparece aquí. Capítulo 3, estándar, 2 horas 38 minutos, ¿vale? Eso es lo que llevamos. Bueno, vamos a consultar el mapa. Nos hemos dejado aquí un sagrario, ¿vale? Pero lo recogeremos más adelante. Vamos a ir por aquí, que es por donde tenemos que ir. En el inventario, uf, mucho trasto veo aquí, mucho trasto. A ver. Vamos a hacer munición. Vamos a hacer munición para las armas. Vamos a crear y hacemos espacio. Por ejemplo, cartuchos de escopeta. Vale. Voy a hacer también. Espérate, a ver si puedo hacer algo más, ¿eh? A ver, crear. Para el rifle, no, ya no me llega. Ya no me llega. Bueno, vamos a colocarlo entonces un poco, ¿no? Esto lo colocamos ahí. La granada no la traemos aquí. Estos son virotes. A ver, cuidado, me he salido. Los virotes los vamos a colocar ahí. Vale, y esto que es pólvora suelta. La colocamos ahí, de momento. Por cierto, llevo el arma, la pistola de dados, la llevo sin recargar. Vale. Más cosas. Esto está recargado. Bien. Y ya está. Eso es todo lo que tengo. Vamos con la pistola. Vale. Sigamos. Por aquí. Estamos cerca del lago, chicos. Bueno, prácticamente en el lago. A ver, que aquí podemos mirar con los prismáticos. A ver qué vemos por ahí. Vale, pues acabamos de ver al monstruo del lago, por lo que veo. A ver, pero parece que podemos mirar más. A ver, vamos a hacer un vistazo general. Ah, mira, hay unas casas ahí. A ver, ¿esos? ¿Qué es eso? Ah, barriles, parece que podemos pasar por encima de ellos. Tiene el color amarillo. Anda, mira, castillo. Castillo Salazar. Vaya, menudo castillo. Bien chulo, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Eso qué es? Debería echar un vistazo. Anda, mira. Parece un muelle, ¿no? O algo así. Vale. A ver, por aquí abajo ya no hay nada más. No hay nada más, ¿no? Muy bien, pues la zona está ya lista para sentencia. Vamos a ver qué vemos por aquí. A ver. Enemigos, ¿no? Qué bien, está todo despejado. Venga, pues para abajo. A ver, aquí podemos bajar también. Eso es un medallón azul. A ver, parece un medallón azul, ¿no? Ya lo ves. Pues lo he visto de coña, ¿eh? Vale, según el mapa. Vale, hay una cosilla para coger. Vale, venga, sigamos. Mira, ¿esto qué es? He dejado combustible para la lancha en el mismo sitio en el que guardamos el del generador, dentro de la planta de procesamiento de la piscifactoría. Coged solo lo que haga falta. Vale. Muy bien. Pues eso haremos, coge lo que haga falta. A ver, ¿no hay enemigos por aquí? Vale, munición para el rifle y pólvora. Ya tengo para hacer. Sí. Vamos a crear más munición de escopeta. ¡Ay! Que me faltan 10. No. Puedo hacer de rifle. Que tengo poquitas también. Venga. Munición para el rifle. Eso es. Así hacemos un pelín de espacio. Vale. Y ahora esta. La coloco ahí. Ahí. Y.
Ay, para sacar algo de espacio. Y esto mismo lo podemos colocar aquí. Venga, perfecto. A ver qué tal funciona el arma este, ¿eh? Lanzadardos este. Venga, pólvora. Cuidado. ¿Qué hay aquí? Pólvora, bien. Vale, a ver. Esta puerta. Venga, coge cositas. Bien, bien, espinela, pesetas. Eso es. Cuchillo de cocina. Una hierba amarilla. ¿Cómo vamos en el menú? Vale, no tengo una verde con la que mezclar. Así que de momento se queda ahí. Ya está todo. Venga, abrimos. Me dice tesoro inaccesible. Esto de aquí será, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, mira, tengo una pieza de estas. Usar. Ah, pero me faltan dos hexágonos de esos para poner ahí. Ah, amigo Lucas. Bueno, están en algún lado. Digo yo que los encontraremos. Vale, yo creo que ya no hay nada más, ¿no? A ver. Por ahí no puedo ir a ningún sitio. La barca. Me pide el combustible, lógicamente. No tiene gasolina. Pues sin combustible poca leche podemos hacer. Pues venga, tiremos para allá. Bueno, pues esto ya lo tenemos visto, no hay nada más. Venga, arriba. Por aquí. No sé si esto conducirá a la piscifactoría. A ver, me ha hecho un guardado. No hay enemigos. Buena señal. Vamos a ir despacio por si acaso. Mira, ahí hay un cuervo. Pero bueno, el cuervo no me preocupa. ¡Ey! Voces. Sí hay enemigos, sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no os veo. Estar están. Lo que no sé es dónde. A ver. ¡Mierda! ¿Me han descubierto? Creo que sí. Bueno, aquí lo bueno es que no me pueden atacar por la espalda. Estoy... Vale, veo que se mueve algo en el agua. No sé si serán peces. Ah, mira, perca americana. Luego... Vale, allí... Aquí sería un momento... Para usar el francotirador. ¿Dónde estáis? Que no os veo. A ver. Despacio. Vale. Te he visto ya. A ver. Dale zoom. Venga, lista para la foto. Oye, ¿no la he matado? Ahora. Vale. Vamos poco a poco, ¿eh? Tengo todavía bastante munición de rifle. ¿Dónde estás? Pero no te puedes esconder. Cuidado. Puedes correr. Puedes esconder. A ver. ¿Quién viene? ¿Dónde estás? Madre mía, he atravesado los dos con un disparo. Venga, recargamos. Que ya sabemos que no nos podemos esconder, si ya lo sabemos, cansinos. ¡Hostia! ¡Que viene papa oso! Este sí que no lo había visto, tengo granada. Aquí hay que cambiar ya. Buah, vaya hostia me ha metido el Tarzán este. Vaya hostia me ha metido Tristán. Vamos a correr. ¿Ha caído? Sí. Joder, con el bicho malo este, ¿eh? Cabeza toro. Vale. Vale. Yo creo que lo más gordo ya lo hemos debido pasar, ¿no? Habrá más enemigos, ¿eh? Mira, he visto un medallón azul ahí.
Aquí va a haber un huevo de enemigos, ¿eh? Aquí hay despacio. Fuera. Una granada de mano, estupendo. Venga. Ahí está, ¿dónde es? Ahí está. A ver. Mira, lo mejor es que me suba. He visto por aquí una zona elevada. Lo mejor es que me suba y desde ahí con el francotirador lo voy a ir abatiendo. Sí, me dejan, claro. Vale, aquí no me pueden atacar por la espalda, ¿no? Vale. Vale. Venga, saquemos el francotirador a pasear. A ver, ¿dónde estáis, chavales? Allí veo algo que se mueve. Allí está, allí hay un Tristán. ¿Le hacemos la foto? Ven aquí, Tristán. Vale. Bingo, ¿no? Vale. A ver, más Tristanes, que tiene que haber por aquí. A ver. Eso es una hoguera. Está todo tranquilo, ¿eh? Vale, pues parece que no. Venga, recarguemos. El caso es que la música suena, tío. Ahí hay más, ¿eh? Se los oye, pero... Pero vete a saber dónde están porque no lo veo desde aquí. Están por el agua. Sigamos. Vaya cacho de leche que mete nuestro amigo el cabezatoro, ¿eh? Me tengo que dar fuego con la escopeta ahí porque... Mete un día. A ver. ¿Dónde estáis, Tristanes? Parece que oigo uno, macho. A ver. No, por aquí no está, ¿no? Oigo algo. Si es que los estoy oyendo, están ahí arriba, tío. Vale, hay que subir. Vamos a pasar por aquí. Vale, ya te he visto. Venga, ponte a tiro. ¿Puedo caminar? ¿Puedes o no puedes caminar? ¿Que viene alguien por aquí? Bueno, no pinta. Venga, por él. Eso es. Hay más, ¿eh? Hay más enemigos. Mira, una. ¿Dónde va usted, señora? ¿Dónde va usted? Ya mayorcita para estos juegos, ¿eh? Vamos. ¿Te caes ya o qué? Sin vergüenza. Vale. Ahí me he dejado algo. Setitas. Que no está la cosa como para dejarse dinero. Venga, sigamos. Vamos despacio, pero con buena letra. ¿Qué es ese ruido? ¡Anda! Estoy viendo... Me ha parecido ver una serpiente de esas. ¿No? ¿Qué era? He visto algo en el agua que se movía. En el agua hay cosas que se mueven, ¿eh? Aquí nada. Estoy aquí, chavalote. Mira, me da un azul. Fuera. Ajá, te vi. Venga, fuera. ¡Mierda! ¿De dónde sale este tío, macho? ¡Cabrón, macho! ¡Mierda! Venga, a ver, viene un Tristán. Hostia, gilipollas.
No me digas que viene un cristal de estos. Eso, a cuchillazos. Fuera, a cuchillazos ha caído. Vale. Hay un huevo de enemigos en esta zona, ¿eh? Luego nos dedicaremos. Oigo un explosivo. ¿Dónde? Mira qué cabrones. Pesetas. Vale, por aquí todo tranquilo. Bueno, ahora reviso el agua. Mira. Fuera. ¿Ya está? ¿No hay más enemigos? A ver. Aquí tiene que haber un huevo de cosas. Mira, una serpiente. Fuera. Vivo la vaca. ¿Y un cuervo también? ¿Se posa ahí? Fuera, dispara al cuervo también. Me ha dejado pólvora, no está nada mal. Mira, una llave pequeña de estas que me abre escritorios. Estupendísima. Vale, munición para la pistola, muy bien. No hay más enemigos. Vamos a ver el mapa. Hay un medallón y un tesoro que me he dejado, que lo voy a coger ahora mismo. Por si no, luego, ¿sabéis lo que va a pasar? Se me van a olvidar. Voy a mirar. Me dice que hay un medallón azul en esta dirección. Hacia allá. A ver. Hay allí enemigos, chavales. ¿Los veis? Con la antorcha moviéndose. Joder. Fuera. Con el ruido que he hecho, me habrán visto, seguro. A ver, ¿puedo o no puedo esconderme, macho? Poner de acuerdo. Probamos el cacharro este, a ver qué tal. Yo no sé si esto va a hacer algo, ¿eh? No me termina de convencer mucho. Es una especie de ballesta que lanza. A ver. Uf, encima fallo. Buah. Pues nada, no he hecho nada. A ver, jefa. No te muevas tanto, condenado. Joder, la madre que la parió. Ahí quieta. Al suelo. ¿Quieres, no? Hay que moverse, que viene. ¿En pedazos? Vale. Anda, que ahora no tengo espacio. Pues hay que hacer munición, no queda otra. Pues esto, creamos munición de la escopeta. Vale, ya tengo, ¿no? Es que la puñetera víbora esa. Mira, esto lo voy a mover aquí. Es que llevo muchas armas y poco maletín, ¿eh? Venga, moveos, venid para acá. He visto que por ahí había un barril de esos explosivos. Os lo vais a comer con patatitas. Vamos a hacer que se vengan. Eso es. Por aquí no pueden venir, ¿no? Acercaos, chavales. Fuera. La partida en dos, ¿eh? Pero así. A ver. Buena, esa la has esquivado. Pero esa no. Vamos, jefa. A ver si le puedo. Nada. Y no muere el condenado, ¿eh? Ahí le veis. ¿Sabes lo que pasa? Que al final me toca las narices y a volar. A ver, he cogido una perca de esas. ¿Me la puedo comer? A ver. Ya lo ves.
Sí, que puedo, sí. Mira, y esto lo voy a mezclar, aunque sea solo para ahorrar espacio, ¿vale? Vale. Y a ti te voy a colocar ahí. Es que me quedo sin espacio, ya lo estáis viendo. Y a ti, ahí. Es que tengo, voy a tener que vender el lanzar. Pones este, que esto no me termina de convencer, lo he comprado. Y chico, esto, lanzagarfios este, como se llame, no me termina de convencer, ¿eh? Mira. Piezas hexagonal. Anda, mira. Vale, mira. Medallón que me falta. No, con la pistola. 5 de 5. Vale. En el agua, ¿se mueve algo aquí? Voy mirando ya en el agua porque las carpas esas me dan vida y aparte se pueden vender. Aquí ya hay más enemigos, yo creo. Voy a pasar un momentito aquí arriba porque he visto que han dejado algo, los que me he cargado los últimos. No, ahí, francotirador, que recargue. Vale, según el mapa. Vale, me deja un tesorito ahí. Vale, pero lo voy a recoger luego, a la vuelta. Baja. Según el mapa, todo recto. El tesoro tiene que estar por aquí. Ah, míralo, el farolillo este será. Sí, he cogido antes farolillo de estos. Y mira, aquí había munición que me había dejado también. De pistola, pero bueno, siempre viene bien. Y un barril. Vale, pólvora. Bien, vamos a. Mira, ahí me he dejado munición también. Pero la de cosas que me he dejado, ¿eh? Claro, que te empiezan a salir los bichos y. Dardos metálicos. Ah, vale, esto era para. Y no puedo pasar, con lo cual, para coger lo que suelta, tengo que dar la vuelta por aquí. Había caído por aquí, ¿no? Ahí. Vale, una pipa antigua, se vende. A ver, si por aquí hubiera algo. Mira, algo se mueve ahí. ¿Eso qué? Ah, una serpiente de estas. Cógela. Se pueden vender, ¿no? Las serpientes estas. ¿Algo más se mueve por ahí o no? ¡Eh! Algo ha sonado por ahí. Allí. Ha sonado por aquí. Vale, está vendido. Bien, perca, perca. Stop vida. Vale, ya está todo. Venga. Voy a tirar todo el día pescando aquí. Continuemos. Era la puerta esta, aunque no había visto. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, que hay un candado. Ya no hay candado. Vale. ¿Será esto la rueda de combustible? Sí, combustible a la ancha. Muy bien. Esto es lo que buscaba. Justo lo que buscaba, a ver, ¿qué es esto? Un huevo de gallina, anda, muy bien. Pues poco más. A ver, ahí. Pólvora. Que tengo 10. Puedo crear munición para el francotirador. Pero prefiero guardar y coger munición para la escopeta. Más efectiva. Vale, pues aquí ya lo tenemos todo. Vale, hay que volver. Pues ya tengo el combustible. Ahora lo que pasa es que me van a salir 800, ¿no? Voy a ir por aquí, por si me voy viendo alguna carpa o algo. Bueno, alguna perca, perdón. Si veo alguna perca o algo. No, pero por ahí no puedo. Está cortado. Puedo subir por aquí. Mira, y aquí había una caja que no he visto antes. Ay, no me convence mucho, esto de los lanza este, como se llame. Lo que pasa es que luego si lo convertimos en un lanzamina, pues hombre, es otra historia, ¿sabes? Venga, déjate caer. Mira, ahí se mueve algo. ¿No? Era un reflejo.
Atento por si se mueve algo. ¿Esto algo por ahí? A ver. Ese ruido es... lo hace la serpiente, ¿no? ¿Está por aquí? Nada. Vale, dejado. Vámonos. Mírala, ¿dónde está? Anda. Vamos a pegarla al tiro. Fuera, te vienes conmigo. Vale, víbora. Todo esto se lo tengo que entregar al buhonero. Que esto ya está hecho. Y tengo una pieza de esas hexagonal para poner ahí también. ¿Dónde está el buhonero? Tengo que darme la vuelta. Vale. Bueno, primero la pieza esta que estaba por aquí. Vale, solo me falta una por poner. Vale, no la tengo. ¿Combustible para lancha? ¿Lo echamos o no? Venga, ya lo voy a echar. No sé si me saldrá ahora el encuentro con el monstruo del lago. Usar. Vale, a ver, L1, eso es, pues es como el otro monstruo, como el clásico. 2, vamos a contar los arponazos que dura. 3, ese se me ha ido. 4, cuidado que nos comemos. 5, el cabrón me intenta llevar. 6, vamos. Sí, es, el enfrentamiento es exactamente igual que en el clásico. A ver. ¿Dónde va, campeón? 7. Hemos metido 7. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tristán? ¿Dónde está? ¿Por dónde vas a salir? Ahí. ¿He fallado? Sí. ¿Ese no le he dado? Mueres por devorarme, ¿eh? Y ese tampoco. 8. 9, venga, van 9, ¿eh? Yo creo que en el otro, en el clásico, duraba 10 arponazos. El monstruo del lago, a ver si le vemos. Venga, asoma la cabeza, me intenta tirar con el contra. 10, 11, 12, no está mal. Van 12. 12, 13, creo que contar uno de menos. Nuestro amigo 14, tenemos el van 14, 15, le hemos metido un huevo, este no se muere. 15. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, condenado? ¡Hostia! Condenado. Bueno, lleva 15 arponazos y lo que le he hecho en la boca, ¿eh? Y el tío no se muere. Siga, sí, me uno. Sí.
Mira, la barca tiene una barrita de vida, por lo que veo. Más duro. Cuidado. A ver, que no veo. ¿Dónde estás? 16, creo que van. Joder, metió 17 alponazos, tío. No puede durar tanto. Esto tiene que estar mal o no lo estoy dando bien. Joder. 17 arponazos y el colega no cae. Qué rebelde está, cuidado con la barca. Ahí no le he dado, ¿ves? Ahí he fallado también. 18. Ese sí le he dado, 18, sí. Cuidado. Vamos, asoma el pico. 19. 20. 20 arponazos, chavales, ¿eh? Esto no. Aquí pasa algo raro. 21 arponazos, ¿eh? 21. Bueno, pues finalizado el capítulo. Venga, pues seguimos. No, de seguir sin guardar. Estamos grabando los episodios de la serie a una hora más o menos. Pues seguimos. Cordero del sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Adelma, te unirás a nuestro culto. Compartirás mi sagrada bendición por siempre. Bueno, ya tenemos el control de León. Bueno, mira, Haringal. Cóndor 1 ha ido. ¿Me recibes? ¿Cóndor 1? Llevo 3 horas llamándote. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No volverá a pasar. ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de llave. Recibido. Me alegra que estés bien. Corto. Vale, estamos en el embarcadero, ¿no? A ver el mapa. Sí, vale. Oye, pero aquí hay más zonas por explorar, ¿eh? Estoy viendo, ¿eh? Asentamiento del lago, eso no lo hemos visto. Aquí hay una cueva también. Cueva del mural. Vamos a ver qué es esto de la cueva del mural. Capítulo 4. Vale. Por cierto, la barca, fijaos, se ha ido a pique, ¿eh? Busca la llave de la iglesia. Eso digo yo. A ver qué es esto. Anda, la gorra del policía. Vale. ¿Cómo habrá llegado aquí? Este, el cadáver del policía que han tirado al lago es el del mayor. El de los dos policías es el más mayor. El joven es el que murió en la hoguera. Y el que han tirado, el cadáver que han tirado, le habían arrancado la cabeza, pero... Pero no se notaba quemado ni nada. Así que imagino que el joven, bueno, murió abrasado, quemado vivo en la hoguera, en el pueblo. Vale. Y el más mayor, que le encontramos en una cabaña, en la cabaña del leñador al principio, es el cadáver que han tirado ahí. Vale, fuera, por ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí?
Vale, parece que solo es un camino, pero ahí parece que hay algo. A ver, voy a mirar por aquí. A ver, ¿es esto? Sí, esto es lo que quería ver. Se escapan los corderitos, dice. Qué chalados que están, macho. Vale, ¿llevo las armas recargadas? Sí. Aquí, ¿no? A ver, te voy a dar yo a ti, corderito. No, con el francotirador. Mira. ¿Qué me dices? Una plaga, tío. ¡Hostia! Estoy puñetas. ¿Tú dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas tan rápido? Bueno, ¿tú también tienes plaga? Joder. A ver. Pues unos cabronazos, tío. Ahora ya todos los bichos van a tener, todos los ganados van a tener plaga, ¿eh? Así que al lorito con eso, ¿eh? Demonios. Vale, aquí no hay nada más. ¿Qué estaban haciendo aquí, tío? Un altar con sangre. ¿Qué me dicen? ¿No tengo espacio? No, sí, sí, tengo espacio. Tengo que ver al buhonero echando leches, tío. Echando leches. Giramos. Lo colocamos ahí. Sí, tengo que ver al buhonero echando leches. A ver si por aquí puedo ver algo. Hay unas luces. No, no se ve nada. Vale. Sigamos. Vamos. Una cueva. ¿Por dónde voy? Cueva del mural. Vale, voy bien. El objetivo está ahí. Parece un santuario. ¿Un santuario? Parecen dos manos. ¿Y eso qué es? La misma marca que la iglesia. Ahí hay que poner algo que no tenemos. Vale. Y aquí. No, no lo tenemos. Con lo cual, aquí de momento no puedo hacer nada. Sigamos. ¿Y esto qué es, tío? Es el lago. El lago. Con el monstruo y tal dibujado. Como un mapa, ¿no? Parece como un mapa. Ah, mapa actualizado. Anda, mira. Me ha revelado tesoros. Y zona nueva. Mira, aquí hay una cueva pequeña que no había visto. Aquí también. Ahí hay un mural, me dice. Localización del mural. Vaya, 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 vaya. Y eso que pone ahí, asentamiento del lago, que he visto antes, que pone aquí asentamiento del lago. Hay un montón de tesoros. Vale. Investiga los dos lugares. Los dos lugares te refieres. Este. Y este otro. Vale, el que tenemos más cerca es este de aquí. Mira, y en el medio del lago hay un barquito con dos tesoros también. Vale. Mira, ahí está el buhonero, ¿vale? Tengo que investigar esto. Vale, venga, despacio. Vale, investiga los dos lugares. No hay salida de aquí, ¿no? Sí. Por ahí he venido. He visto esto por aquí. A ver, atentos por si hay enemigos, ¿eh? Mira. Barril que rompo y me llevo 400 cucas. Una notita de estas. A la caza del huevo. Quiero que alguien me traiga un huevo dorado. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces la ignorancia es la felicidad, ¿no es cierto? Vale, hay que vender un huevo de oro. Bueno, pues si encuentro un huevo de oro, ya sabéis. ¿Qué hay por aquí para coger? ¿Qué es esto? Llave del sagrario. ¡Anda! Esta es la llave que me abre los altares, esos, me parece, ¿no?
Los agrarios de madera que hay repartidos por el pueblo. Vale, genial, ya puedo abrirlos. Bien, bien, bien. Bien. Vale, aquí tenemos una barca. Vale, lo primero que voy a hacer es... Creo que ahí es el buhonero, ¿no? ¿Y esto se puede romper? Sí. Vale, voy a venderle de todo. Y ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a quitar el lanzadardos ese que no me convence ni un pelo. Me ha decepcionado un montón. Vale, por cierto, aquí me había dejado yo un tesoro. Que está... aquí. Tengo una llave, creo. Sí. Úsala. A ver qué hay dentro. Un reloj de bolsillo. Sí, normalmente en los sitios estos que se abren con llave suele haber tesorillos para vender. Venga, para arriba. Vale. Aquí está nuestro amigo buhonero. ¿Qué pasa, chaval? Buen trabajo. Los medallones azules. Mira, me ha dado 4 espinelas. Tengo algo nuevo para ti. Te voy a vender el reloj de bolsillo, la pipa antigua, la lágrima índigo, las víboras. ¿Vale? Que me quedaba una por vender. Y me quito la pistola de dardos. Sí, de momento sí, porque además es que me quedo sin inventario. La pistola de dardos de momento nada. Vale, pues a venderlo. Perfecto. Eres bien, todo bien. Un profesional. Bien. Vale, a ver, en especial, ¿qué tenemos por aquí? Culata para la terno, maletín negro. Hay ¿esto qué es? Que el dinero no puede comprar. Aumenta los recursos obtenidos. Y una mira de gran potencia para el francotirador. Joder, no sé cuál de los dos coger, ¿eh? Si lo compro... A ver... Venga, vamos a comprar el maletín negro este. Vale. Muy bien. Con esto no habrá errores. Con esto no habrá errores. Vale, de momento no voy a vender nada más. Te lo compro casi todo. La perca. Venga, sí, que me ocupa mucho. Gracias. Vale. Tengo 46.000. Reparo el cuchillo roto, el cuchillo de combate. Es que este está muy bien, ¿eh? Modificando el arma para satisfacer. Buena suerte ahí fuera, amigo. Vale. Lo mejoro, 10.000. Empezamos para que los a cuchillazos tener sean letales. De tus gustos, y la durabilidad, por supuesto. Vale. Vale, ahora más cosas que puedo mejorar. La castigadora, de momento no. Esto es el. ¿Qué es esto? Ah, la escopeta. Sí, señor, la escopeta sí interesa mejorarla. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Carga 2 cartuchos a la vez. Es que no sé si luego será como en el juego original, que en el castillo nos dan un rifle francotirador mucho mejor. Voy a mejorar la escopeta. Que la escopeta me está gustando. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Ah, mira, espérate un momento, que tiene especial. Ahora tengo 5 espinelas. Puedo comprar una máscara elegante, meterle rubíes y venderla. Cierto. Las que no es mala idea. Las que mata. Compro esta. Y ahora me voy a tesoros, un segundito. Y a esta máscara le metemos una de esta. Una de estas y la azul. A ver, la azul. Ahí está. Y me suelta 24.000 por la esta. Muy bien, confirmar. Vale. Vuelve cuando. Bienvenido. Ahora. No, mejorar no. Vender. Gracias. Perfecto. Puedo seguir comprando cosas. Lanzacohetes, 80.000. Mejora de maletín, 20.000. Tu dinero está siendo un tamaño. Hombre, que lo compro. Pero el tamaño no importa, ¿verdad? Diagrama de minas adhesivas. Minas adhesivas. Combinando recursos y pólvora. Minas que pongo en un sitio cuando pasas, ¿no? O son las minas que se refiere del. Te lo aseguro. Venga, vamos a comprar un spray. Mejor ir bien preparado. Ah, que es buen viaje. Por supuesto. Venga, vamos. Esto es otra cosa, chavales.
Ahora el francotirador lo puedo poner ahí abajo. La pistola ahí. Vamos a hacer espacio. Vale, necesito hierbas verdes, chavales, ¿eh? Hierbas verdes. Esta otra hierba la voy a colocar aquí. Vale, la colección de cuchillos que tengo. Voy a colocar uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. Sí, señor. Y esto me lo traigo aquí. Y el huevito también lo voy a colocar aquí. Que el inventario es muy importante ampliarlo, el maletín. Vale, y tengo un maletín que me da más recursos, ¿eh? Que eso es en donde me ha dicho intercámbialo en la máquina. A ver, maletín. Este. Aumenta. Cambiar maletín. Aumenta la posibilidad de encontrar recursos. Grande. Y este es. Aumenta la posibilidad de encontrar recursos. Eso es. En almacenamiento. ¿Guardo algo? Pues sí, mira, por ejemplo, esto lo puedo guardar. No, ¿cómo se hace? A ver. L3 ordena. Ah, mira, con el botón L3 me ordena todo el maletín directamente. Vale, pero yo lo tenía yo ordenado a mi manera y ahora lo he desordenado. Vale, lo que yo quiero saber es cómo retiro. Esto, si lo descarto. No, esto es descartarlo, no quiero. Yo lo que quiero. A ver, eso para guardar. Almacenamiento. ¿Cómo demonios lo mando al almacenamiento? A ver, espérate un momento. Claro, ahora me ha descuadrado, me cago en la leche. A ver. Vamos a ver. Ahora no me deja, tío. Joder. A la que tengo que liar ahora, para colocar todo. Con los tiquimiquis que soy yo para colocar las cosas, ¡Ay, la Virgen! ¿Para qué habré tocado? Venga, colocamos eso ahí. Dos sprays, tengo tres. Tres sprays y tengo plantas rojas también. Una que me amplía la vida, por cierto. Que esa es la primera que tengo que consumir. Eso déjalo ahí de momento. Vale. Eso lo colocamos ahí. Vale. Esto, por ejemplo, ahí. Ya me traigo la escopeta. Vale. Esto es la mira. La colocamos ahí. La munición. Ahí. La escopeta. Y la de francotirador. Bien. Vale. La mira la voy a colocar ahí. Ahora. Ya puedo colocar el cuchillo. Uno ahí. ¿Cómo te entretiene esto de colocar el maletín, Una granada. Eso ahí. Y eso ahí. ¡Hala! Así me gusta llevarlo. Vale, pero lo que quiero saber, no quiero guardar en almacenamiento. Descartar. Es que si lo descarto, es como que lo elimino. Bueno, ya lo veré cómo es esto, porque no lo deja claro. Hice mover. No, pero no. Esto solamente. Claro, yo pensé que en la máquina de escribir había un almacenamiento extra. No, no, el almacenamiento es lo que llevas tú, tu equipo. Lo que estoy viendo. Por lo menos así es lo que me parece. Vale. Vale. Vale, hemos venido aquí. Me he dejado un tesoro atrás, pero bueno, tengo que volver luego. Luego lo cojo. Vale. Y por aquí. En la iglesia, bueno, hay varias cosillas, pero eso lo cojo luego también. Así que no nos preocupemos, porque el camino lo tengo que hacer, porque seguramente me tenga que dar caña con el gigante. Vale, venga, bajemos. Vamos a mirar, porque en medio del lago he encontrado un par de cosillas interesantes. He visto el barco ese, que tiene varios tesoros. He visto también una zona. Ah, mira, y puedo disparar arpones. Muy bien. Vale, estoy ahí. Voy a ir primero aquí, al medio del lago. Y luego voy a mirar esta zona de aquí. Es que son muy grandes, eso se me va a ir más tiempo. Y esta otra pequeña de aquí. ¿Vale? Venga, dale.
Mira, ese es el barco que... Oye, la lluvia sigue haciendo ese efecto molesto, ¿eh? He instalado un parche esta mañana cuando he puesto el juego, pero no, no ha hecho nada, ¿eh? Dicho parche. A ver. Una alejandrita, muy bien. Vale, pelas, 400. Por aquí hay algo. ¿Y eso qué es? ¡Vaya! ¡La red 9, tío! ¡Hostia! ¡La red 9, tío! Vamos a ver, esto hay que probarlo. Esta pistola me encanta en el Resident Evil 4. Al acceso rápido. Vamos a colocarla ahí. Bueno, ahora la probaremos. Más cositas, porque me dice que hay más cosas. Ah, vale, el tesoro que me marcaba era la red 9 y lo que he cogido. Vale, pues aquí ya no hay nada más. Vale, salgamos. Bien, ahora había por aquí un sitio. Ahí, justo. Tengo que desviar un poquito. Creo que es aquí. No, pero ahí es... A ver... Ah, vale, 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 sí. Esto ya lo he visto antes. Era el sitio este donde había que colocar la pieza. Que me falta una, ¿no? Que no la tengo. Vale, de momento nada. Muy bien, aquí de momento tengo el tesoro ese que no puedo hacer nada. Venga, sigamos explorando. ¿Qué más? Más por ver. A ver, estoy viendo. Cacho pez. ¿Lo puedo coger? O he gastado una bala a lo tonto. A ver. A ver, perca americana. Vale, sí, me ha dejado cogerlo. La perca americana grande. Vale, o sea que te puedes poner aquí a farmear percas de estas. Vale. He visto que había algo pequeño aquí, con un tesoro. Vale, voy todo recto. Ahí. El castillo de Salazar es impresionante, ¿eh? Ah, mira, ahí están los barriles estos. ¿Es esto a donde voy? Sí. ¿Qué demonios es esto? A ver. Ah, un gallinero, ¿eh? Ah, bueno, hay un montón de huevos, ¿eh? Pues venga, a cogerlos. Uno por aquí, otro que me llevo por aquí. Que es uno marrón, que esto da mucha más vida. ¿Eso qué es? ¡El dorado! Necesitaba algún dorado para dárselo al buhonero. A vendérselo, vamos. No hay nada más por aquí. Eso, lágrima índigo. Bueno, aquí a lo mejor puedo venir luego por ver si las gallinas han puesto más huevos. ¿Cómo vamos de vida? Venga, vamos a comernos uno, si os parece. Vale, lleno. 8 disparos, la red 9. Vale, a ver, más cosas. A ver. Ah, mira, que es que puedo lanzar. Toma. Ya ves, que si le he dado. Vale, 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 tío. Lo hemos dado, lo hemos dado. A ver, cógelo. Vale, cógelo. Bien. Oye, pues nos podemos poner aquí a pescar y formeamos percas de estas. Mira, ahí hay una. ¡Hostia, qué grande es este, macho! Venga, vamos a meterle un arponazo. Toma. Vale, 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 ya está. Joder, qué grande es este. Perca gigante. No me cabe en el inventario ahora, con la tontería, macho. A ver. A ver, que ahora me parece que la hemos liado. No nos va a caber la perca esa. Colócate tú de momento ahí. Vale, sí, sí, nos cabe. Justito. Tengo que ir a vender otra vez. Vale. Queda un huequecito nada más. Vale. Este lo hemos visto. Este lo hemos visto. Faltaría este hueco de aquí, que tengo que ir a investigarlo. El asentamiento del lago. Esto ya lo hemos visto. Aquí es donde está el buhonero. Y este otro asentamiento. El caso es que por aquí hay casas y más zonas, tío.
Plaza del pueblo. Casa del cazador. Oye, el mapa es enorme, ¿eh? Vale, bueno, vamos a ir, porque llevamos 55 minutos de vídeo. Vamos a ir a ver al buhonero. No, pero aquí el buhonero entramos por de aquí detrás. Retrocede, eso es. Quiero venderlas todas. Todas las cartas. Espero que me las pague bien. ¿Era esta? No, esta no es. Media vuelta, Leon. ¿Qué es aquel de allí? El buhonero. Vale. Y ya voy a mirar a ver si me interesa seguir mejorando la castigadora o la Red 9, que la Red 9 recuerdo que era la mejor pistola que había en el Resident, yo creo, una clásica. Hola, forastero. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, vale. Forastero. Yo te vendo esto. El huevo dorado de gallina. La perca gigante. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. El huevo marrón. Es que ocupa poco y llena mucho. Interesa. Perca americana grande. Las dos la vendemos. La pólvora nada. Vale, eso es lo que voy a vender. A esto me refería. Buen trabajo. Tengo cero espinelas, así que vamos. Buena cosa, forastero. A la caza del huevo. Tres espinelas tengo ya. La buena pesca. Otra. Cuatro espinelas. ¿Puedo servirte en algo más? Sí, porque ahora tienes siete y puedo comprar la mira de gran potencia. Oh, me duele la espalda. ¿Intentando pasar una bala por la aguja, amigo? Vale. Esto hay que probarlo, chicos. Cuando quieras. Vale. Vamos a ver, entramos en el inventario. Esta mira que tengo es para el rifle, pues la voy a vender. Mira telescópica, vale, es una mira estándar, ¿no? Esta la voy a vender, ¿vale? Vamos a ver esta mira. Piezas. A ver, examinar. En rifles y algunas. No la puedo montar en este rifle, tío. Es una mira telescópica, a ver. SR. A ver. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, chavales. Ahora sí. Vale, perfecto. Montada. Venga, vamos a vender la antigua. ¿En qué puedo servirte? La mira telescópica normal que tenía. No la guapa esta. La de gran potencia no, esta. 2000 me dan por la pequeña. Un placer hacer negocios contigo. Eso es, me gusta a mí también hacer negocio contigo. Que no te mate, dice. Bueno, chicos, pues buen punto para dejar. El próximo día vamos a seguir explorando, porque aquí hay muchas cosas por explorar. Vamos a ir a los dos puntos de interés y sobre todo este poblado, esta zona que hay aquí, este asentamiento lo vamos a explorar también, ¿vale? Iremos primero, ya que estamos aquí, iremos primero a este de aquí, que es como un complejo de cuevas, ¿vale? Y luego tenemos que volver aquí, donde tendremos la llave de la iglesia, digo yo. ¿Vale? Así que nada más, pausamos. 3 horas 31 minutos, chicos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.